Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí saludándolos una vez más, su amigo Diboneos, en este video de uñas. Ya vea que estamos haciendo también los en vivos. Pero pues hoy toca el video de uñas. Y bueno, como estuve viendo en los comentarios, varias de ustedes me dijeron que no les habían gustado las uñas que les había subido para el día de Halloween. Pues que creen, les traigo aquí otra opción. Esa opción es un poquito más. Eh... Los colores más sutiles, más rápido, más menos que difuminado y todo eso. Pero creo que sí, como ustedes dicen, pues sí van a quedar. Eh, las otras no me habían gustado mucho, 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 pero sí estuvieron muy así como que, ay, que quién sabe qué tanto, muy perritos así. Pues aquí ahora les traigo este diseño a ver si con este diseño les gusta y, eh, y pues le dan un like, ¿va? O, o un dislike si no les gusta. Y pues bueno. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar un color como tipo nude. Este tipo de color es el, este color es de la colección de fantasineos de la gama de fantasineos, perdón. Y este mezcla que están viendo aquí que estamos aplicando que es una tono holográfica con plata. Esta mezcla la hice yo, así que pues no tengo donde la puedan comprar o no tengo de una de una cómo se dice. De una este, marca que la puedan conseguir, ¿verdad? Pero pues la hice yo. Es muy fácil, es puro glitter, colita de sirena, crispies y acrílico cristalino. Entonces, ya una vez de haberlo aplicado del área de peralte y, lo, y difuminado, vamos a difuminar la perla como pudieron ver en el área de cutícula. Y aquí solamente voy limpiando los excesos que pude llegar a tocar a piel. Estas uñas son largas, son ex, no son extra largas, pero son largas, son punta coffin. Y aquí vamos a estar haciendo la siguiente uña. Esta uña que vamos a estar haciendo aquí es también del color como cafecito nude. No sé cómo le vean ustedes, a mí la verdad me gustó bastante. Y la uña del dedo índice de igual manera se las voy a pasar a mostrar, pero también va a ser de igual manera en nude. Aquí ustedes pueden ver que apliqué la primera perla del área de peralte y ahí se notaba lo que es el tip. Por eso es muy importante que ustedes pongan una capita de acrílico cristalino de lo más delgada, tanto para que su uña no se pigmente como también para que les ayude a nivelar lo que es el escaloncito del tip. En esta ocasión yo no la puse puesto que traigo dos capas de gel mate, entonces no era necesario yo ponerla pero pues vieron cómo le tuve que hacer. Esta uña la estuvimos a completando de tres perlas, primera en el área de peralte, la segunda un poquito más arribita de área de peralte y esta última aquí en el área de cutícula. Hoy en esos tiempos, como ya se empezó a soltar como poquito más el frío, así como que el clima está cambiando, estuve batallando un poco al momento de estar aplicando las perlas, puesto que ustedes ven que se me están escurriendo mucho. Estamos utilizando el monómero de Elegance, ese que yo utilizo, y estamos utilizando el pincel número 12 de Believe. Y bueno, chicas, aquí estamos aplicando de igual manera la perla en el área de Peralta y la estamos difuminando. Esta, esta técnica es la que yo he aprendido, es con la que yo me he acostumbrado a trabajar, y esta misma técnica. Técnica ustedes si gustan la pueden ir practicando. Creo que es la técnica más fácil de trabajar. Tanto para mí, eh, bueno en mi experiencia. Ya que con dos perlas termino lo que es la base de la uña. Y al grosor se lo doy con el acrílico cristalino. Ahí disculpen mis cutículas que las traigo un poquito resecas. Eso es porque no me las he querido arreglar. Puesto que pues ya en que traía los dedos golpeados y todo eso. Entonces necesito como que un poquito más de tiempo para poderlas... Eh, trabajar mis, mis cutículas perdón, y poderlas traer bonitas pero pues en fin el diseño quedó bonito aunque las cutículas estén para la chingada entonces ya una vez a ver, habiendo hecho la aplicación eh, delgada vamos a empezar a encapsular y darle grosor a estas uñas si ustedes pueden observar yo aplico una perla grande en el área de peralte esto es porque aquí en esta zona y más cuando las uñas son largas debe de llevar un Peralte más alto. En área de punta siempre debe de ser del grosor de la tarjeta de crédito, no tan gruesas ni tan delgadas. Muchas clientas les pueden pedir ya sea la punta más gruesa o ya sea la punta más delgada. Cuando a ustedes les pida a una clienta, chicas, una punta muy delgada más que una tarjeta de crédito. No. Ustedes apliquen la, la del grosor de la tarjeta de crédito. Porque esas uñas. Las van a tener que volver a, re, a re, pues sí, hacer. Porque se les van a quebrar. Y su clienta no se va a echar la culpa a ella. ¿Verdad? No va a decir. Ay, fue mi culpa. No, ellas siempre van a decir que es culpa del aplicador. Entonces ahí está el dato y ahí está el consejo para que tengan precauciones. Luego les cuento la story time de, de esa que me pasó y pues eh, será en el próximo en vivo. Sí, yo creo que en el próximo en vivo se las estaré haciendo. Recuerde que en los en vivo los vamos a estar haciendo ya los lunes, miércoles y viernes a partir de la semana que entra. Mañana no les voy a hacer en vivo. Mañana los voy a subir nomás. Bueno, hoy les voy a subir este video. Hoy no les voy a subir en vivo, perdón. Aquí ya lime y pulí, me salté esa parte porque ustedes saben que para ahorrar tiempo. Y aquí en esta uña que es la del dedo medio, vamos a estar haciendo una araña. Eh, la estuvimos haciendo con gel pine. Ustedes saben que yo trabajo mejor el gel pine, ya me estoy acostumbrando más a él. Y aquí lo que estamos haciendo son dos circulitos: uno más pequeño y uno más grande con un puntero. Estamos utilizando la parte gruesa del puntero, la punta más gruesa, pues, para hacer lo que es el cuerpito de la araña. Ya, una vez terminado el cuerpo de la araña, no metí a curar todavía. Vamos a estarle haciendo lo que son las patitas. Estas patitas están súper fáciles de hacer, solamente es como que irte derecho y luego ya dar la vueltecita como en, en ángulo para formar lo que son las patas. Recuerda que las patitas de la araña, pues ya sabrás tú cuántas le pones. Yo creo que le puse como cuatro en cada lado y me gustó mucho cómo quedó lo que es el resultado final. Recuerda que las patitas traseras son más largas que las delanteras, entonces también eso tiene que ver mucho para que tu diseño te quede pues lo más uniforme posible, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí que ahí le voy a hacer como tipo cuernitos o algo así como las patitas esas que traen, tienen en el en la, tipo boquita de la de la arañita y bueno pues aquí inclino mejor el dedo para que tú puedas apreciar más como es que yo me voy yendo este gel todavía no lo curo en nada a mí lo que me está gustando mucho del gel pine es que no se mueve como que tiene una consistencia tan pesada que no se te mueve lo que es el trazo que quieres hacer entonces pues me ayuda mucho a hacer lo que son los dibujitos Vamos a formar aquí por último las patas traseras. Como pueden ver, pues son más largas. Me voy de más ancho a más, a más delgado. Eh, jalando con la pura punta del pincel. Y de igual manera aquí jalo, ancho. Y después eh, termino en muy delgadito lo que son las patitas. Así es como quedó la araña. Vean la qué bonita quedó. Ahora sí nos pueden decir que quedó feo. Aquí le vamos a formar los ojitos, recuerden que las arañas tienen los ojitos sobre la cabecita y nomás aquí en el área de la colita le vamos a estar poniendo como un puntito rojo, como una C, pues tratando de simular lo que es su colita. Después de eso, aquí en la uña del dedo meñique vamos a estar formando lo que es una telaraña de igual manera con el gel pine. Ustedes pueden ver que yo hago los trazos de más grueso a más delgado. Eso es para que le dé una textura o una vista mucho mejor a lo que es nuestra telarañita. Que se vea como que más, más este, pues sí, más bonita. Aquí estuve haciendo lo que es la primera parte, que es la primera mitad de lo que es la telaraña que quiero hacer. Y ya con el mismo pincel que estoy utilizando, es un pincel, un liner, chicas, que sirve para trazar líneas. Solamente que yo le quité más pelitos para poder hacer los trazos más delgados. Me gusta más trabajar los trazos delgados que trazos gruesos. ¿Por qué? Porque los diseños se ven más limpios, se ven más estéticos y lucen mejor en unas uñas. Que si fueran los trazos muy, muy, muy gruesos. Y bueno, aquí ya por último vamos a terminar lo que es este trazo. Y vamos a continuar haciendo la, telaraña, la, la segunda mitad de lo que es la telaraña. Perdón, como que me trabo mucho, ¿verdad? Pero pues bueno. Aquí de igual manera jalo, eh, hago la, la línea en grueso y jalo a más delgado. Como pueden observar ahí. Y ya solamente aquí lo que vamos a estar haciendo es a completar lo que es la telarañita. Esa telarañita, la verdad, es muy de moda para esas temporadas de Halloween. Solamente tratarlas de hacer los trazos delgados, chicas, para que luzca tu telaraña. Tratarla de poner en un lugar estratégico. Aquí, disculpen un poco el desenfoque ya que no estoy acostumbrado a mover o a girar el dedo de esa manera, pero ahí se las muestro cómo es que quedó. Después de eso vamos a estar haciendo Un hilito de la araña como si estuviera Colgando de más grueso, de igual manera A mucho más delgado, como si Le estuviera saliendo el rabito Ustedes pueden apreciar ahí, ya por último Aquí del diseño vamos a estar haciendo un Fantasmita, aquí lo vamos a estar haciendo De igual manera, yo no sé dibujar un fantasma Chicas, pero yo solamente me traté Como que de imaginar que era un fantasmita Lo estamos haciendo con el gel Pine blanco, estos gel pine Antes de que se me olviden o me vayan a Preguntar en los comentarios, son de la de mi cherry es un set de 8 geles. trae blanco negro dorado plateado rojo y este sin nada más creo y azul entonces bueno en esta ocasión pues ustedes pueden ver que estamos haciendo la silueta de lo que es el fantasmita fuera de cámara chicas creo que fue fuera de cámara Las, lo estuve sombreando con lo que es el gel paint negro pero aquí le estuvimos aplicando lo que son los ojitos los ojitos los estuvimos haciendo con la segunda parte del puntero más pequeña y la boquita así como si estuviera la expresión de asustar. Ya una vez de eso solamente vamos a dar finalizado con el top gel de Elegant, chicas. Recuerden si ya llegaron hasta este punto, si les gustó el video, si les gustó el diseño, algo que pudieran haber agarrado ustedes de aquí, pues te eh, invito a que le des un super like. Si no, pues dale un dislike. este También te invito a que te suscribas al canal y le des un clip a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y estés al pendiente con los videos de este canal, ya que yo trato de enseñarles lo poco o mucho que pueda mostrarles aquí en los videos. Y pues bueno, también déjame en los comentarios qué te, te pareció. Si te gustó más que el otro diseño, si te gustaron más estas uñas. Son sencillas, no traen pedrería, no traen cristalería, perdón. Pero están muy bonitas. Me gustó bastante cómo lucen lo que son los eh, dibujitos que le estuvimos haciendo. Más sutiles, no tan saturado. Y pues bueno, chicas. Aquí vean cómo quedó el fantasmita de lo sombre, con la sombra que le pusimos de lo que es este. El, pain, el gel paint negro. Ya solamente vamos a aplicar muy bien el gel sellando laterales y punta. Eh, y... Y este al final me he hecho un aceite de cutícula fuera de cámara y les muestro el resultado final. También te invito a que me sigas por Instagram. Ya se me estaba olvidando. Por allá también te estoy compartiendo las fotitos. Te estoy compartiendo algunas historias. Lo que, eh, pues lo que te pueda compartir, ¿verdad? Si quieres unirte por aquellos lados. Aquí en la descripción del video te dejaré el link. Y pues este es el resultado final de las uñas. Vean. A mí me gustó mucho. Son más sutiles, como les dije anteriormente. Más fáciles, más sencillas. Pero se me hicieron más bonitas y elegantes, chicas. Entonces ahí está el dato. Si te gustó, pues dale un like. Si no, pues dale un dislike. Y déjame en los comentarios qué te gustaría que le hubiera puesto más. ¿Qué le faltó? O si te las pondrías o no te las pondrías. Las puedes recrear en cualquier estilo de punta. En cualquier largo que más te guste. Y pues sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Y pues, Chayito Valdés.